Quilombo en todo el país ayer, pese a la derrota de la selección argentina ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014, la gente se volcó a las calles a festejar por el subcampeonato obtenido por la selección dirigida por Alejandro Sabela. En Jesús María no hubo mayores inconvenientes, sí algunos incidentes entre mujeres, lo explicaba el comisario inspector López, a cargo de la Departamental Colón. La gente se autoconvocó, como lo hacía a cada finalización de los partidos en que Argentina disputaba. Y ya hacia la finalización hubo una riña, si se quiere, entre dos femeninas, en donde personal policial procedió a dispersarlos. Y bueno, ahí se originaron unas corridas, pero nada, sin ninguna consecuencia relevante. En tanto, en Córdoba capital y después en el Obelisco hubo algunos graves incidentes. ¿Qué pasó en Córdoba? Gerardo Fornacero y su informe con la autoridad policial. Y bueno, con el resultado de que algún grupo menor nomás de personas que comenzaron a arrojar algunos elementos contundentes, rápidamente el personal policial actuante comenzó a dispersar estos sujetos, con el resultado de 6 detenidos por delito, 20 detenidos por contravención y 40 menores que fueron puestos a resguardo de los padres para la contención de lo mismo. Mientras personal auxiliar de PAICOR, de Maestranza y algunos docentes trabajan para dejar listo el edificio de la Escuela Ingeniero Macías, que será inaugurado el próximo 21 de julio, esta mañana la directora brindó algunas precisiones sobre la gran expectativa que hay del nuevo edificio que tendrán a su cargo a partir del próximo lunes. Se trata de la Escuela Ingeniero Alberto Macías, y esto decía su directora Analía Biel. Bueno, el nuevo edificio realmente está hecho, pensado en seguridad para los niños, pensado en aspectos pedagógicos acordes al nivel de los niños, ¿no? Al nivel que necesitan para trabajar, para pensar en distintas metodologías de trabajo. Creo que está pensado para la accesibilidad, está pensado para que la escuela sea inclusiva en cuanto a la discapacidad también, porque está todo preparado con rampas. Finalmente comenzaron las obras de lo que será el primer tramo de la autovía que unirá Córdoba con Jesús María. Se trata del tramo que une la variante Juárez Celman con la localidad de General Paz. Gerardo Fornacero estuvo con el director de Vialidad y esto confirmaba. Desde la variante Juárez Celman hacia el norte comienzan los trabajos. El tramo este, la obra en sí comprende, es un tramo que comprende 10 kilómetros, que va de la variante 41, como te decía recién, hasta General Paz.